Bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, nuevamente recibiéndolos para iniciar la última sesión. Siempre pidiéndoles que por favor activen sus cámaras. Tenemos 6 participantes. ¿Pudieron observar ustedes el mensaje que les enviaron, verdad? ¿Leyeron el mensaje que les enviaron en WhatsApp o Sí. quiénes no lo han leído? Hola. Le mandaron un mensaje en el grupo, ¿verdad? Sobre lo que ustedes van a completar. No sé si lo vieron, pero de igual manera, ¿verdad? Prácticamente les mandan que por favor completemos una información. ¿De acuerdo? Y esto porque como ya prácticamente este día cerramos, esperamos que cerremos de manera satisfactoria con la conexión de todos ustedes para que podamos completar la encuesta de satisfacción. ¿De acuerdo? No sé si la leyeron, ya más o menos la vieron. Si Sí. gusta, pueden activar sus cámaras. Pueden activar sus cámaras. Vamos a ampliar esto. Tenemos 8 participantes. José Alfredo, bienvenido. Jessica, Brian, Mayra, Carla también. Carla Serrano también, Alexander Antonio. Activemos la cámara. Quiero decirles también de que a más tardar el día de mañana estaría sacando lo que son las evaluaciones. Las evaluaciones es el progreso que ustedes es lo que han completado en la plataforma. Esperaría de que los que ya están, pues, hayan completado. Si gusta, me activan la cámara, Carla, Alexander. Esperamos a los demás. ¿Cómo van en lo de la plataforma? ¿Ya completaron? ¿Están listos para el segundo módulo? Bueno, recuérdense de que generalmente nosotros atendemos los módulos y no quiere decir de que vamos a ser los mismos facilitadores que van a estar con cada uno de los grupos, ¿de acuerdo? Pero sí es importante la información de ustedes. Por eso es que vamos a tratar de completar la encuesta. Alfredo, ¿cómo estamos? Buenas noches, sí. Bueno, yo de hecho ahora me puse al día con lo que es la plataforma. Sí. Ajá. Qué bueno, ya completamos los laboratorios. Sí, ya. Bien, bien. Alexander, ¿cómo estamos con la plataforma? Luis, Edgardo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Luis? Ya completamos. Buenas Hola, noches. buenas noches. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Luis. Sí, Me a mí gusta creo que me activar su hacen cámara, ¿de falta todavía acuerdo? una parte. Una parte completada.
creo que el examen final, sí. Ya. Quiero hacer algo. Permítanme, no vayan a quitar sus cámaras. Quiero verificar algo. Ok, vaya, vamos a ver ahorita. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Y es que estaba viendo el sonido, la salida de sonido en el monitor y lo desconecté de la bocina solo para hacer uso del micrófono. Bien, entonces yo esperaría que todos hayan completado su 100%. Si alguien faltó una sesión, si alguien no completó, ¿verdad?, el laboratorio, entonces ahí se lo marca. Por eso les digo, deben de completarlo, ¿sí? Deben de completarlo, deben de darle seguimiento a la lectura para que podamos obtener un buen resultado. Ahora, yo espero que hayan aprendido y vamos a tener la última parte de los gráficos. Yo espero que hayan aprendido, ¿verdad? Yo espero que también hayan puesto en práctica algunos contenidos, algunos ejercicios, Claudia, Carla. No sé si pusieron en práctica lo que estuvimos viendo, si vieron los videos. Todos le dieron seguimiento, repasaron los videos. Sí, yo sí repasé los videos. Yo los videos sí no los pude ver. Dígame, Luis, yo creo que se aleja mucho el micrófono, Luis. Yo sí los pude ver. Los videos no los pude ver, no me los muestra. Solo me aparece el campo vacío, no me da para darle play. Sí, yo le escucho un poco suave, no sé si todos se escuchan un poco suave a Luis para que le demos un poquito de volumen. Quiero que alguien más una opinión, por favor, quiero escuchar y ver el nivel de volumen de ustedes. Sí, de hecho a él es que se le escucha un poco suave, tal vez el micrófono, el audífono. Démosle un poquito de volumen. ¿Qué tal? ¿Aprendieron? Sí, aprendimos. Son muy útiles los videos. Ok. ¿Qué más? Sí, ¿Alfredo? claro. ¿Claudia? Sí, de hecho, yo en mi caso sí, la idea era apoyarme un poco de los videos, pero sinceramente no me ha quedado tanto tiempo, digamos, para poder verlos todos. Entonces, solo algunos que sí les he dado un vistazo ahí, pero algunos temas que sí necesitaba reforzar más, ¿verdad? Porque la verdad sí, me ha complicado bastante, pero ahí aprendimos varias cosas nuevas. Sí, excelente. Gracias, Alfredo, Claudia, como que iba a hablar, Brian. En mi No, eso le caso, iba a comentar que sí ha aprendido. bueno, gracias, eso me alegra, Me ha Claudia. servido mucho. Bien, Brian. No, en mi caso, no he visto viendo videos, solo como unos tres he visto nada más, los he vuelto a ver. Pero lo más principal, sí, todos en la cara, por decir así, son muy importantes. Sí, excelente. Ceci, Carla Serrano, Ceci Apenado. Bien, gracias nuevamente a cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque estuvieron atentos en las clases. Y muchas veces hay dificultades. Algunos presentamos dificultades, perdón, porque ha estado lloviendo, ha estado tronando, una lluvia eléctrica, no ha dejado de escuchar, que de repente un vehículo que pasa cerca de nuestras casas.
Yo considero de que son factores que siempre se pueden dar. Igual, muchas veces hasta podemos quedarnos sin conexión, como algunas veces alguien se quedó y la computadora se reinició porque era una portátil y ya cuando usted la tiene encendida desde la mediodía hasta la noche ya necesita un poquito de ventilación una portátil. No sé si ustedes han experimentado eso, pero sí, de una u otra manera hemos llegado al final. ¿Verdad? Y antes que comencemos a desarrollar el último tema, quiero pedirles un favor. ¿A ustedes les llegó un mensaje en WhatsApp al grupo? Van a completar la encuesta que tienen en el grupo y ahí les aparece que le van a tomar una captura de pantalla a un número de teléfono que aparece en paréntesis. Y aparte de eso, que le manden que ustedes ya completaron la encuesta, también pueden mandarla a este grupo. Yo no sé si están de acuerdo, en unos 10 minutos podamos completar ese formulario o alguno de ustedes ya lo completó. La encuesta sí, yo ya la llené. También yo ya la completé. Ya mandó la captura. Fíjese que la captura sí no. O sea, no me fijé que le tenía que tomar captura. ¿No se han fijado si les permite que la vuelvan a llenar? Eso sí no, pero voy a revisar. Sí, vaya, entonces lo que deben de hacer ustedes, por favor. Revisen, ahí les aparece el link. Completemos, tenemos unos 10 minutos para que podamos completar la encuesta. ¿Les parece? Tengo las 9 y 11 a las 9 y 21, ¿les parece? Pero igual, no desactiven su cámara, ustedes pueden trabajar. Hacerlo. Y yo voy a tratar la manera de estar explicándoles o narrándoles sobre el contenido anterior y acerca de lo gráfico. ¿Les parece? De acuerdo. Ok, tenemos 10 minutos. Por favor, completemos la encuesta. Se lo voy a agradecer. Mientras se dan el espacio Licenciado. de completarlo, el día de ayer estuvimos trabajando la sección de gráficos, gráficas básicas, parte 2, ¿verdad? Quiero arreglar algo acá. Ok, gráficas. Ok, estuvimos hablando acerca de las gráficas básicas y decíamos también que cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, una presentación, un análisis o queremos redactar un informe, entonces hacemos uso de lo que son nuestras gráficas. Recuérdense que una cosa es el texto. Y la otra cosa es la presentación gráfica sobre un análisis, sobre una estadística, sobre una evaluación. Y en este caso, ustedes pueden observar los gráficos para poder interpretar los resultados y, por supuesto, explicarlos. Entonces, el día de ayer trabajábamos este gráfico, ¿verdad? Voy a borrar esta parte. Y antes que ello, pues aquí tenemos la parte 2 y lograr que los participantes aprendan, apliquen a usar las gráficas básicas para poder generar reportes
visualmente atractivos y significativos. Entonces, prácticamente hacia ello vamos con el hecho de hacer uso de la gráfica básica. Luego teníamos un ejercicio, vamos a hacer de caso que vamos a hablar acerca de los departamentos de nuestro país y para ello hablamos no de todos y vamos a hablar también de nacidos por año. Y vamos a hacer de caso que vamos a hacer una comparación entre los nacimientos. Este es un ejemplo, los datos no son reales, nomás para el diseño del gráfico, no son reales. Entonces vamos a hacer de caso que si analizamos desde el 2020, fíjense bien. Y aquí vamos a agregar esto, año, y solamente tomamos unos cuantos departamentos y comenzamos. Vamos a hacer de caso que en el año 2020, fíjense bien. Va a depender cómo vamos a presentar los datos. Si aquí vamos a hacer una comparación, podemos hacerlo entre el 22, porque no podemos llevar 21, 22, 23, 24, a menos que elijamos esta columna y lo que es esta otra columna para representar los datos. Pero estamos hablando del año 22, ¿verdad? En lo que se refiere a los departamentos que yo les estoy escribiendo en este momento. Y todos van a ser referidos al 2020. Si hablamos por año, no podemos comparar 2023 porque no ha terminado. Y si ustedes gustan, pueden. Gracias, Carla. Si ustedes gustan, pueden buscar datos reales sobre los nacidos en el 2022, de enero hasta diciembre 31. Y vamos a hacer de caso que aquí fueron unos 654 entre niños y niñas. La Paz, vamos a decir que fueron unos 700. Datos a manera de ejemplo, ¿verdad? En Ahuachapán unos 700, en San Miguel unos 800, en Sonsonate unos 467. Y tenemos nuestra gráfica. Yo voy a ir observando cuando ustedes vayan completando la encuesta. ¿De acuerdo? Ya tengo Carla Mercado, Carlita Mercado, Cecilia Romero. Mientras yo sigo mostrándoles lo que es el gráfico. Una pregunta sobre la encuesta, donde aparece el nombre del proveedor, del capacitor, ¿cuál se tiene que poner? Perdón, perdón, dígame. En la encuesta aparece el nombre del proveedor, pero no me aparece el nombre que mandaron. Bueno, a mí no me aparece, no sé. Vaya, el nombre del proveedor con el que se capacitó es inglés corporativo. Ajá, pero no me sale el inglés corporativo. Está la Entonces, opción nomás. de sería ¿Cómo es? Regal Product Inc. El Salvador International.
Ok, sí, así aparece también Regal International SADCB. Y vamos a hacer de caso que hacemos comparaciones de año, ¿verdad? Y aquí, si yo tomo este dato más este dato, entonces vengo y vamos a insertar un gráfico. Mire, podemos irnos acá, un gráfico dinámico, que es otro tipo de gráfico. Nos vamos aquí, líneas, áreas 3D. Nos vamos acá, rectángulo, proyección solar, cascada, embudo, cotizaciones, radial. Dispersión, burbujas. Vamos a utilizar la opción de burbujas 3D. Fíjense bien, hay algunos que son especiales y no se pueden mezclar con otros. Vamos a ver, según mi tabla, yo utilizo el de burbuja. Si pueden observar, ya me lo tomó en cuenta. Ok, ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que me está tomando acá? En esta parte me toma lo que son los años. Vamos a ver qué me está tomando como este eje. Y aquí vamos a ver lo que él. El seleccionar datos. Dice que aquí tengo los años. Entonces, ¿qué pasa si yo quito los años? Agregar. Vamos a utilizar como nombre de la serie, valor de la serie X. Vamos a decirle que el valor de la serie va a ser este. Vamos a decir que para la Y, fíjense bien, quiero hacer algo acá. No, no, aquí estamos mal. Para la Y, vamos a tomar este. Y le damos a aceptar. Aceptar. Vemos acá cómo nos va a aparecer nuestro gráfico y qué es lo que toma en cuenta. Veamos. Líneas cuadrículas, leyendas, líneas de tendencia, título del eje, título del gráfico. Etiquetas de datos. Observe leyendas. Y aquí el título del eje. Entonces, ¿qué dato me está tomando de mi gráfica? Observen. Vamos a ver. Damos clic derecho. Veamos seleccionar datos. Vamos a ver qué tal si elegimos acá. Quitar. Y vamos a agregar X. Esto. Vamos a ver Y. Esto, aceptar, aceptar. Observo el gráfico que me aparece. Vaya, ahora lo que hacemos es que si este gráfico es accesible, para que, fíjense que este dato que tengo aquí en medio, justamente voy a cortar esto, lo pego acá, esta columna podría
en un momento mal interpretarse. Entonces vamos a tomar estos dos datos, esos dos rangos, y nos vamos a insertar un gráfico. Aquí lo vamos a hacer de esta manera. Observen. Lo vamos a modificar ampliándolo. San Miguel, 800, así sucesivamente. Pero yo necesito ver lo que son el formato de etiqueta 1. O necesito ver los datos. También. Antes que todo, yo necesito ver cuáles son los datos que tenemos. Y aquí, piense bien, cuando yo le doy sobre una imagen, seleccionar datos, agregar etiquetas, dar formato de datos, clic derecho. Yo voy eligiendo una sección por cada sección, y aquí están nacidos, modificar, es esta hoja, y los datos van a ser, vamos acá. Le damos Enter. Aquí tenemos los nacidos por años. Entonces quiero ver si tenemos la selección de datos. Ahí está. Este por el tipo de gráfico que estamos haciendo. Quiero verificar cómo van en responder. Bien, vamos a ver. Bueno, aquí están. Ya me dijeron la mayoría, gracias. Brian Alexis, Marta Lisset, Lisset Renderos, Cecia Penado, me aparece Claudia también, Alexis, Edgardo López, Stephanie, Jesse González, Cecilia Romero, Carlita, así, ¿verdad? Parece. Ok, ya la mayoría prácticamente me completó. ¿Ya? Vamos a ver si podemos regresar con ustedes. Ok, está bien. Bien, vamos ahí. Lo vamos a. Bien, si yo, por ejemplo, me vengo a seleccionar esta parte, cada uno de ellos, fíjense que lo que yo hice, antes que nada quiero saber si ya ha terminado. Bien, nuevamente activamos las cámaras para que me indique si ya completaron la encuesta. Ceci ya, Marta creo que ya. Carla también, Maya también, Claudio también, Brian, Alexander, no sé si ya lo completó, Carla Serrano, no sé En si. eso estoy ya ahorita. Ok. Ok, gracias, Alexander. Carla, Cecia Penado. Espero me vayan completando esa gráfica. Bien, para los que ya terminaron, mientras los demás se conectan, es decir, me envía lo que es la encuesta. Tengo aquí una simple tabla, observe, y le damos insertar gráfico, ¿de acuerdo? Y vamos aquí, en la tabla de dispersión. Este es el área del gráfico y aquí tengo algunos estilos. Vale, observe. Vamos a colocar este estilo. Lo vamos a ampliar.
Ok, aquí lo tenemos. ¿Qué datos aparecen en el eje de la Y? ¿Qué datos aparecen en el eje de la Y? ¿Y qué datos podemos ver en el eje de las X? Fíjense bien, formato del gráfico. Aquí tenemos seleccionar datos. ¿De acuerdo? No, no tenemos ningún rango. Bien, todos van completando. Y si ustedes pueden observar, yo si me voy acá, voy a agregar etiquetas para que sepa de qué estamos hablando. Ok, observen. Tenemos el área de trazado. Y tenemos la tabla a nuestra izquierda, San Salvador con 654, allí estamos. La Paz con 700, Aguachapán con 700, San Miguel 800 y Sonsonate 467. Este es el gráfico que estamos realizando y que lo pueden modificar en el momento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a salir de aquí. ¿Ves? Y quiero que me ayuden ustedes eligiendo qué gráfico vamos a realizar. ¿Qué gráfico vamos a realizar? Tenemos acá esta tabla, insertamos un gráfico y aquí podemos ver el más común, el histograma. Cuando vamos aquí, vale, miren, si ustedes recuerdan, en un gráfico no me habían dado los datos y aquí sí me los dan. Por eso de que Excel tira algunos ejercicios, pero también cuando nosotros trabajamos en Excel, debemos de saber cuál es el gráfico que se ajusta a nuestros datos o a nuestra tabla. Bien, ahí los tenemos. Hola. Permítame uno más fácil de interpretar. Ok, nos vamos a quedar con esto. Bien, vamos a ver. Vale, veamos. Y aquí tenemos esto. Vamos a agregar las etiquetas. Agregamos las etiquetas de datos. Las elegimos y le vamos a cambiar lo que es el tamaño. Ahí las tenemos. Y agregamos también. Ok, y agregamos también las etiquetas. Si ustedes pueden ver acá, en cuanto podemos cambiarle todo lo que es el formato, yo voy cambiando los colores y si ustedes pueden observar, hay cambios, puedo cambiarles el tamaño también. Estamos viendo en el eje de la Y, ¿verdad? Y aquí podemos agregar otro gráfico. Y aquí podemos utilizar similar los ejemplos que estuvimos viendo el día de ayer sobre la combinación de colores. Miren. Ustedes pueden tomar el gráfico que quieran. Aquí lo importante es la facilidad de interpretarnos. Vamos a tomar este. Y aquí aparece, cuando nosotros le damos clic al gráfico, nos muestra el diseño de gráfico, cambiar filas, columnas, seleccionar datos de origen, cambiar tipo de gráfico, mover gráfico, etc.
Entonces estamos acá en la parte de, quiero seleccionar la parte de el eje de las X. También aquí tenemos agregar líneas de división, ahí está. Si queremos que esas líneas de divisiones también cambien y nos indican, aquí vamos a ver, ahí tenemos un pequeño borde en lo que es el texto. Y si estamos acá, le vamos a dar más alto. Miren. Una consulta, no sé si solo soy yo, pero se le escucha bien suave. Ok, permítame. Hola, 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 sonido. Sí, permítame. Sonido, sonido. Hola, 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 hola. Vamos a ver. Veamos. Micrófono. Hola, dos sonidos. Ahora sí. ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Ok. Bien, entonces acá tenemos, podemos cambiar todos los datos que queramos, podemos ubicarlos, cambiarlos de posición, podemos cambiar también los datos de los ejes. Y como estamos hablando aquí sobre las etiquetas, observe. En este caso tengo en el eje de la Y, tengo lo que son los departamentos y en el eje de las X tenemos lo que es las cantidades de los nacidos. Podemos cambiar los datos. Vamos a ver aquí. Si quitamos esto acá, ¿verdad? Agregamos acá nombre de la serie. Fíjense bien, agregamos acá, le damos enter y acá, vamos acá y nos vamos a, ok, aceptar, aceptar. Observe lo que me aparece acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo acá? Lo que estoy haciendo es prácticamente tratando de conocer mi gráfico, de interpretar mi gráfico. Vea bien, lo vuelvo a hacer. Y ahora voy a cambiar lo que es la ubicación. Así, para que ustedes tengan una idea de qué sucede cuando nosotros movemos los datos. Seleccionamos lo que es nuestra tabla, vamos a insertar nuestro gráfico y elegimos esta vez este gráfico. Este gráfico. Fíjense que acá, miren lo que nos aparece. Si cambiamos el tipo de gráfico, mire cómo nos aparece. Si tomamos el XY. Si tomamos únicamente el circular. Y lo que hice fue cambiar mis datos. Miren, cambiar mis datos. Acá vamos a agregar, por ejemplo, acá agregamos, vamos a tomar lo que son estos datos. Hay que tener cuidado a la hora de elegir nuestra hoja como referencias absolutas. Aceptar. Y aquí, vamos a ver, vamos a agregar el otro, que son estos. Le vamos a aceptar. Entonces, esto de año lo vamos a tirar, fíjense bien. Si nosotros queremos cambiarlo, mire, ¿qué me aparece acá? Seleccione el origen de datos. Mire. Ok. Queremos cambiar de posición. Mire cómo nos aparece. Pero ¿por qué me están apareciendo estos datos? Es la manera en que nosotros
Estamos eligiendo toda la información para poder insertar un gráfico. Vamos a lo más común. Observe. Si ustedes pueden ver acá, al seleccionar datos, yo solo tengo este. Voy a modificarlo. Vamos a ver qué me está seleccionando. C, que es esta. Sería toda mi C. Vale, ahora aceptar. Lo vamos a ampliar. ¿Cuántos datos estoy mostrando? Vamos a ver. Observen aquí donde dice datos. Ok, mire. Yo quito esto, agrego, y ahora lo voy a agregar de la siguiente manera. Agrego este. Para que vea cuál es la posición que toma. Vaya en la última, por eso es que no nos da todos los datos. Acá. Miren. Acá, ¿qué debería de seleccionar aquí? Vamos a ver. Ahora mire qué nos aparece. Etiquetas de eje horizontal. ¿Cuáles van a ser las etiquetas de eje horizontal? Van a ser estas. Y aquí, entrada de leyendas. Vamos a ver cómo lo acabo de eliminar. Vamos a hacer lo siguiente para ver cuál es la posición que toman. Ok, miren. Como el eje de las X o como el eje de las Y. Si yo lo voy a aceptar. Ok, mire qué me aparece. Pero ¿por qué? Porque no hemos seleccionado los datos como deben ser. Aquí va a ser departamentos. Y le damos a aceptar. Vamos a ver cómo nos aparece el gráfico. Y si nos vamos al tipo de gráfico, para ver cuál es el que se va, nos está dando el histograma, el de barra, miren. Y yo le voy a ir dando uno por uno para que ustedes vayan conociendo en qué tipo de gráfico no figura, no podemos aplicarlo. Ok, miren. ¿Cuáles son los más comunes? Ok, lo tenemos acá. Elegimos este y le damos a aceptar. ¿Miren la posición que aparece en los datos? Y aquí, si podemos ver, título de gráfico, etiqueta de datos, tabla de datos, departamento, leyendas, títulos, y mire bien por qué no me aparece. ¿Sí? Me aparecen como serie. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? ¿Qué es lo que voy a eliminar? Vamos a ver. Elimino nuevamente y hago ese cambio. Venimos acá y me dicen si es correcto o es lo mismo que nosotros insertemos el gráfico y no importa cómo esté. Vale, mira. Aquí lo tenemos. Si ustedes observan, podemos agregar este, podemos agregar este, podemos agregar este. Aquí, como siempre, cambiamos el alto. Y aquí vemos que podemos cambiar algo aquí, que es con relación a las etiquetas. Vamos a quitar esto. Miren. Y le damos clic acá. Formato de etiquetas. Nombre de categorías. Observe. Y ustedes tienen que saber qué es lo que está haciendo
en su gráfico. Aquí lo cerramos. Yo me ubico en la parte, si ustedes ven aquí, no seleccione departamentos. ¿Sí? Vamos de nuevo. ¿Seleccioné o no seleccioné? Sí, ¿verdad? Lo que sucede es que me lo dejé en blanco a la hora de la selección. Bien, los nombres para que se vean. Ok, nuevamente a los nombres. ¿Qué podemos cambiar aquí? Si va a ser sombra, iluminado. Y cuando nosotros vayamos terminando, vamos a ir aplicando. Vale, miren. Ahora vemos acá, cada vez que yo le doy clic aquí, se muestran los datos. Agregar etiquetas. Mostrar líneas de guía. Porcentaje, valor, aquí está. Miren. Ya. Vuelvo a cerrar. Clic derecho. Agregar etiquetas. Valor de la celda. Miren. Y hacemos esto. ¿De acuerdo? Ángulo del sector, colores, relleno sólido, sin relleno, degradado, relleno con imagen, relleno de trama. Vamos a seleccionar este relleno con imagen y nos vamos a ir a tomar uno del archivo. Lo que hemos hecho. ¿Ok? Vale, miren. Ahí están los valores. Le damos un color, negrilla. Mire, sin línea, línea sólida, si lo queremos sin línea o con línea. Vale. Así sería el gráfico, miren. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tomo la tabla y voy eligiendo un gráfico? Vamos a ver. Como estoy en gráfico, lo elijo, cambiar tipo. No puede crear gráficos combinados. Ah, ok, miren. Y este sería el gráfico que estuviésemos haciendo. Ahora vamos al otro ejemplo. Aquí, miren, vamos a elegir esta tabla. Nos vamos a insertar el gráfico. Quiero ver si estos me lo dan. Ok, vean. Sí, este me lo da. Vean este. Vaya, este. Si quieren cambiar el tipo de gráfico. Ok, circular. Ahí está, miren. Y aquí están las ventas. ¿Qué pasa con las ventas? Agregar etiquetas. Ahí están las etiquetas. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos otros ejemplos de gráfico. Aquí están. ¿De acuerdo? Estos son a lo que le llamamos gráficos básicos. Vamos a ver. ¿Todos completaron la encuesta? ¿Marta, Lisset? ¿Sí? ¿Don Luis? Sí, la completé. Ya la envié. Ok. Luis, también, ¿verdad, don Luis? Sí, ya está. Ok. Fíjense de que yo quiero decirles algo con relación a la creación de los gráficos. Miren, hay personas que son bastante creativas. Vamos a ver si puedo tomar un dato.
Vamos a tomar esta tabla y voy a hacer un gráfico. Vamos a hacer un gráfico. Vamos a ver dónde lo tomamos. Cuando yo le voy dando clic, ustedes van viendo en la ventana como monitor si este gráfico pues es aceptable y lo permite utilizar. Vale, tenemos este gráfico. Fíjense lo que aparece en el eje de las X. Vamos a ver cuáles son los datos que utiliza. Vamos a ver. Y aquí tenemos que ver si nos agrega un gráfico ajustado según lo que estamos seleccionando. Vamos a cambiar el gráfico. Lo que quiero que veamos algo de área, de líneas, de columnas. Y aquí tenemos esto. Básicamente, los gráficos que se suelen utilizar son los más tradicionales o los más comunes. Vale, cerramos acá y lo arrastramos aquí. Quiero borrar esto para que me modifique el tamaño, para poder modificar el tamaño. Vaya, aquí lo tenemos. Miren. Si yo le doy clic a cada barra, ok, doble clic. Vamos a ver acá. Relleno sólido, doble clic. Relleno sólido, no quiero que sea este color. Quiero que sea este. Ah, miren. Ok. Ahí lo tenemos. Con los nombres, doble clic. Ampliamos el alto. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Vamos a agregarle ahora el fondo con imagen. Ok. Ahí está, miren. No sé si lo pueden observar bien. Nos vamos aquí a inicio. Ok. Bien, ahí lo tenemos, miren. Esto es mi gráfica. Etiquetas. Agregar etiquetas. Permítame. Ok, aquí estamos. Permítame. Sí. Relleno degradado. Ahí está. Ahí, miren. Ahí está nuestra gráfica. 80. ¿Quién tiene 80 entre los que he elegido? Case 75. Es la más alta para llegar a 80. Aquí está, miren. Vamos a agregar, permítame, agregar etiqueta, agregar etiqueta. Vale, como ya agregamos las etiquetas. Bien, ahí estamos. Esos son parte de los gráficos básicos. Ustedes pueden irlos practicando. Mire qué datos seleccioné yo. ¿Qué pasó con el primer gráfico del día de ayer cuando lo hicimos y alguien me dijo algo por la cantidad de datos? Vamos a ver si se recuerdan. Ajá. En las tablas o los gráficos que vamos a calcular no consiste en ingresar todos los datos, que al final nuestro gráfico no nos va a decir nada, Carla, ¿de acuerdo? Sino que vamos a tomar los datos más importantes. Ok, alguien me pregunta sobre el número, ¿verdad?
De orden es IC 29811 0019. ¿Se acuerdan? Ok, ¿lo recuerdan? Vamos a ver, Jessica, IC 29811-0019-2023, ¿verdad? Joana, ¿copió ese número? Sí. Sí. Ok. Ahí lo tenemos. Considero que ya prácticamente todos le enviaron. Veamos cuántos. 14 participantes de 20. Me faltaron 16. Por favor, siempre los que van a continuar con el módulo siguiente de Excel intermedio, conéctense. Hagan el intento de conectarse todos para que el grupo pues no vaya a tener dificultad al final. ¿Sí? Bien, ¿pudieron comprender este gráfico? Cuando yo le doy clic derecho, puedo eliminarlo, puedo cambiar los datos, puedo guardarlo como plantilla. Miren, gráfico 1. Vamos a ver la parte del fondo. En la parte del fondo vamos a ver algo. Podemos hacerlo así. Miren. Más gris, cambio este color. Ok. Ahí está nuestro gráfico. Miren. ¿De acuerdo? Ese es nuestro gráfico. Y como les decía, lo más importante es que los gráficos se expliquen solos. Que los gráficos se den a entender qué es lo que están haciendo. ¿Qué es lo que represento yo en ese gráfico que les estoy mostrando? Stephanie Penado, vamos a ver. ¿Qué es lo que les estoy mostrando yo? No está Stephanie. Cecia Penado, vamos a ver. Jessica González. Bien. Vamos a ver. Mayra Castillo, ¿qué es lo que muestra este gráfico? Pues ahí, hola. Dígame. Sí, en el gráfico podemos ver los precios de compra que se hicieron, por ejemplo, en aire acondicionado, monitores, teclados, memoria. Y quiero ver el otro, ajá. Sí. Entonces, ahí podemos ver, se dice que el precio de compra, el mayor fue el de Case, ajá. Y después le sigue un 50 en teclados, un 45 en monitores y un 15 en aires acondicionados. Y el que tuvo menor valor es el de las memorias. Así es. Fíjense de que si nosotros acá hacemos esto de los datos que elegimos, alguien me hizo una pregunta el día de ayer. Vamos a ver. Aquí quiero ver algo, permítanme. Lo vamos a tomar. Solo quiero ver una cosa. Este vamos a tomar. Vale. Alguien me decía, mire, podemos ver en las gráficas, podemos ver más o menos el porcentaje. Sí, lo podemos ver. Pero comparamos nuestro gráfico y con el precio de compra, Mayra iba explicando algo y ese es cuando nosotros estamos explicando las preguntas sobre una investigación o un trabajo de tesis. Entonces usted viene y dice, de acuerdo a nuestras hipótesis, ¿verdad? De acuerdo a nuestras hipótesis, usted dice, con la siguiente pregunta podemos notar
que el artículo con el nombre Case fue uno de los más comprados en el año, ocupando un precio de $75. Entonces, los Case son los que más se vendieron. En segundo lugar, toma posición el teclado con $50 de compra. Y por último, en tercer lugar, tenemos los monitores que son bastante comprados y que su precio es de 45. Entonces, lo que hacemos ahí es hacer un análisis, ¿verdad? Un análisis, una interpretación para que lo que textualmente nosotros tenemos dentro de nuestra investigación, podamos presentarlo en un análisis de nuestro gráfico. Yo les voy a poner el gráfico nuevamente. Acá está. Vamos a ver. Y ahora voy a tomar este dato. Bien, vamos a ver. Vamos a hacer un gráfico. ¿Verdad? Aquí vamos a... Aquí. Vamos a agregarle aquí. Parcial 2. Aquí lo vamos a dejar. No más para poder analizar y ver nuestro gráfico. Parcial 2. Aquí es parcial 3. Aquí uno y por medio. Ok, voy a hacer un gráfico de esto. No me interesan los comentarios, pero sí necesito saber de estos 1000 estudiantes cómo anduvieron las evaluaciones. Insertar un gráfico. Ok, aquí lo tenemos. Miren. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí están las series, lo que representan, ¿de acuerdo? No pusimos parcial, miren, aparece parcial 1, porque al final, si yo quiero ver nuestro análisis de gráfico, tomo nombre, tomo promedio, insertamos un gráfico y lo tenemos aquí. Observe, son dos series que tenemos que tomar. Tomamos estos dos. Vaya. Aquí lo tenemos. Mire, esto es nuestro gráfico y estamos hablando de quién se llevó el mayor resultado. Y tenemos acá entre Mayra y Oscar, para ver quiénes obtuvieron mayor resultado en nuestros ejercicios. ¿Sí? Bien, voy a pedirles de favor que activen todas sus cámaras para ir cerrando. Que activen todas sus cámaras para ir cerrando. Todos completaron las encuestas, ¿verdad? Sí, casi. Excelente, Sí. Alexander. Gracias, Cecia. Ceci, Marta, Alfredo, Mayra, Claudia, Carla Serrano, Brian, Jessica, Luis y Carla Joana. Es así como les doy las gracias por haber estado pendiente de las clases y por favor, si les hace falta, yo no voy a, porque ahora mismo puedo sacar la asistencia y las notas, sino que lo voy a hacer el día de mañana para completarlo, ¿de acuerdo? ¿Alguno de ustedes les hace falta completar algunas evaluaciones para que solo levante la mano y ver más o menos cuánto les hacen falta? O si ya todos la completaron, pues no levanten la mano. ¿A quiénes les hace falta completar algo? ¿Alexander? ¿Cecia? Sí, yo creo que la última. Ok, Alexander. ¿Stephanie? Solo ustedes tres. ¿Jessica? Yo ya lo completé. Ok, entonces, si lo pueden completar ahora, complétenlo y si no, para mañana, ¿verdad? Así yo voy a hacer el descargo de la hoja y que ya me aparezcan los datos.
Al parecer, pues ya todos terminaron. Así es de que yo les deseo suerte y les invito a que sigan con el siguiente módulo, ¿verdad? Los sacrificios son premiados, el esfuerzo al final es un éxito, pero el conocimiento es necesario adquirirlo. Y eso lo van a lograr ustedes con la práctica constante. Hacerlo, repetirlo una, dos, tres veces los ejercicios de manera que eso se haga una práctica constante y ustedes adquieren la competencia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Así De es de acuerdo. De que. acuerdo, muchas gracias. Ok, Muchas así es de gracias, que David. muchas gracias a Muchas todos y a seguir adelante. ¿De acuerdo? gracias. Gracias, gracias. 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 Ok. Gracias, buenas Gracias. noches. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Pasen Gracias, buenas buenas noches. noches. Sí. Gracias, Buenas noches. buenas noches, muchas gracias. Ok.